momento que llegó con esta foto, en época del licenciado Alemán, turismo no era secretaría, dependía de gobernación. Entonces me contrataron para que tomara fotos para hacer un folleto que iba a ir a todas las embajadas del mundo de diferentes estados. Y en el estado de Oaxaca me encargaron que tomara una persona que estuviera haciendo algo con la cosa de barro. Señor que estaba sentado en la iglesia La Soledad de Oaxaca. Pero no me di cuenta cuando lo tomé, a ver si ustedes se dan cuenta de una cosa rarísima. Tiene dos sombreros. Cuando lo vi en la calle, con uno era para el sol y el otro era para pedir limosna. En ese me esperé un rato y cuando iba pasando la muchacha la tomé en la regla de tercios más o menos. Y compiten los árboles y el puente y ella es el punto de interés. Es una foto muy bonita. Claro, se oscureció el cielo y lo hace resaltar. Entonces está dada la exposición a las altas luces para que se oscureciera y parece una persona que está... Y se llama Gladiador de Tempestades porque está el árbol doblado por el aire. Esa es la historia de esta foto. Bueno, tengo una foto de Diego Rivera que le tomé cuando se formó el Club Fotográfico de México, que es la mejor foto que hay de Diego, que lo fue a entrevistar uno que era socio del Club Fotográfico, Héctor Manuel Romero, era periodista, y me dice, voy a visitar a Diego, acompáñame. Fuimos a la Casa Azul de San Ángel en el Distrito Federal, y mientras lo estaban entrevistando a Diego, yo le tomé una foto que es de las mejores fotos que existen de Diego Rivera. Y pasó Frida Kahlo por atrás, pero como todavía no era famosa, no le hice caso. Así es esa anécdota. Ah, bueno, la del entierro, iba yo saliendo de Veracruz y veníamos ¿En dónde está tomada? Ya ni me acuerdo. No me acuerdo, pa, pero ibas en el coche. Sí, iba yo en el coche y veo en el camino una procesión. Pero yo creí que era una procesión a la iglesia. Y cuando las iba a rebasar, vi viendo que era un entierro de un niño. Entonces quedaba la cruz que traían los que traían la procesión enfrente de un claro del cielo. Si me bajaba del coche, se paraba la cruz de lo claro del cielo. Entonces puse los limpiadores y la tomé al parabrisas, a través del parabrisas. Y esa es la foto que tiene más premios internacionales porque la mandábamos del Club Fotográfico a Europa. La mandábamos en avión, ahora la mandan en internet, pero son 60 años después. Y esa es la foto que tiene más premios, porque la en Europa tiene 31 aceptaciones en salones de fotografía. Ah, bueno, esa está tomada de San Miguel Allende. Iba yo caminando, yo oigo unos quejidos y veo una señora que se sienta en una banca, deja una canasta, deja un bote, deja unas cajas y pone una cara de tristeza. Me volteo y junto de ella veo un letrero que era... ¿Del cine? Era... ¿Quiénes eran los artistas? Greta... No. Bueno, eran artistas de los años 50. Y que decía la película, mi pecado fue nacer, entonces la tomé a la señora con el letrero de mi pecado fue nacer y la cara que tiene de mi pecado fue nacer, quedó muy simpática la foto. En representación de la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, nos acompaña el maestro René Avilés Favila, coordinador de Extensión Universitaria. Así como también queremos agradecer la presencia de la maestra María de Jesús Gómez, directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, del maestro Juan Manuel Oliveras, jefe del Departamento de Métodos y Sistemas,
Y queremos también que le brindarle un fuerte aplauso al maestro Enrique Segarra, que en esta ocasión nos acompaña. Gracias. A continuación, el maestro René Avilés Favila nos dirigirá unas palabras. A ver. Bueno, como bien dijo Mariana Vega, estoy en representación de la rectora de la unidad, la doctora Alfaro, y pues estamos muy contentos, muy satisfechos de haber obtenido esta extraordinaria exposición fotográfica del maestro Segarra. Nosotros sabemos perfectamente que es una leyenda, que es uno de los grandes fotógrafos, no solo nacionales, sino de talla internacional. La obra está a la vista de todos, es de una notable calidad. Por ahí dice que tiene pacto con la luz, tiene pacto con muchas cosas. Tiene pacto incluso con la forma de encontrar los efectos deseados que de pronto dan la sensación de movimiento, como en el caso de los ferrocarriles. Creo que esas son algunas de las fotografías ejemplares que podrían seguir siendo válidas desde la época en que nacen los ferrocarriles y que los futuristas se entusiasman con el movimiento y con todo aquello que significaba la velocidad. Y bueno, pues esto es una hazaña para la universidad, que el maestro Segarra nos acompañe, que vengan todos ustedes. Es un momento realmente muy satisfactorio, porque todos los que estamos aquí sabemos de quién estamos hablando y quién es el autor de estas extraordinarias fotografías. Yo se les recomiendo que las vean con cuidado, como lo hicimos nosotros, porque cada una de ellas tiene secretos, cada una de ellas es distinta de otras. Y si bien es cierto que generacionalmente se le puede ubicar, verán ustedes que dentro de su propio trabajo hay diferencias notables que de pronto dice uno, este es otro autor, este es otro distinto. Es realmente pues se oye mal decirlo delante de él, pero es un genio. Realmente es un genio de la fotografía y para nosotros es en serio un gran honor, una distinción, el que haya no solo prestado la obra, nos las haya permitido traer a esta institución, sino que él mismo nos acompañe, que es realmente algo de excepción. Pues en realidad yo quiero darle las gracias a la universidad por haberme recibido, sobre todo con fotos que son de hace 60 años analógicas. Ahora las cámaras modernas son una cosa que no tiene uno idea de lo que se puede comparar una cámara analógica a una cámara digital. Las cámaras analógicas, vamos a dar un ejemplo, es como si fuera una carroza de caballos que tenía uno que rear con las riendas. Y la cámara digital es un avión jumbo con piloto automático. O sea que ya la comparación entre digital y analógico es imposible de comparar. Les quiero dar las gracias por estar acompañándome y ahí está mi obra de hace 60 años. Ya a los 92 me pesa mucho ver las fotos que ya tomé, pero ya no puedo tomar porque ahora ya ando con bastón, así es que a los 92 no me puedo quejar. Muy amables y muchas gracias. Bien, pues yo quiero agradecer pues en primer término a Enrique que estés aquí. Sí, me da mucho gusto. Sí, me da mucho gusto volverte a ver, ¿verdad? Porque hacía mucho que no te había visto, que sí, con los primos que están ahí, ¿verdad? Me da mucho gusto que estén aquí. Quiero darle las gracias a Armando, que empezó este trámite, ¿verdad? Ahí está Armando Rodríguez. Al maestro René Avilés Favila, ¿sí? A la maestra María Jesús Gómez Cruz, directora de nuestra división. Desde luego, de haber dicho en primer término a la doctora Patricia Alfaro, ¿verdad? Que pues, está representándola. Sí, el maestro René Avilés, sí. Y pues tener esta oportunidad de estar aquí para mí es algo extraordinario, ¿verdad? Sí, desde que era chico yo veía al tío, ¿verdad? Hacer sus fotos y el trabajo que seguía, ¿verdad?
y me conmovía muchísimo, sí, me movía verdaderamente, me mueve todavía, es algo que me mueve, ¿verdad? Ver esa foto del bisabuelo jugando ajedrez, ¿verdad? Tan querida para todos nosotros, los familiares, ¿verdad? Y para los que lo ven, pues, el significado que tiene este anciano visto ahí. Sí, las fotos de Doña Rosa, de Oaxaca, formando ahí una pieza con sus manos. Para mí, verdaderamente, me mueve mucho, ¿verdad? Me mueve bastante. Y todas, a la hora de verlas, veo que no son casos únicos estas, sino como bien dice el maestro René Avilés, sí, son extraordinarias cada una. Sí, hay genialidad atrás de esto. Y pues me da mucho gusto, me da mucho gusto, me siento entrañablemente conmovido por esto, ¿verdad? Y pues muchas gracias por estar aquí y pues gracias otra vez, Enrique. Gracias, sí, a ustedes.